Bueno, regresamos y acá nuevamente luego tomar un vasito de agua para bajar un poquito toda esta intensidad de tanto contenido, ¿no? Bueno, quedó como una pregunta pendiente como ¿qué sucede después del exorcismo? Las personas es como que se recuerdan de algo, hay alguna especie de deshipnosis, ¿cómo es que tanta intensidad, ¿no? Y tanto daño, porque en realidad estaban dañadas, ¿qué pasa después? ¿Cómo lo Sí. ve usted? A ver, lo primero que le diría es muy duro para la familia tener que someter a un miembro a los exorcismos. Sufren muchísimo. Por eso también se les hace un apoyo a ellos. Ahora, yo he tenido de las dos posibilidades, las dos realidades. Personas que toda la etapa en la cual estuvieron poseídos ha desaparecido de sus vidas. Es como que han estado en coma y después revivieron, ¿no? En coma 4 y después salieron de un coma 4. No se acuerdan nada. Otros sí se acuerdan de algunas cosas. Entonces lo que normalmente hacemos es no abundar en detalles sobre lo que les pasó, pero sí buscamos siempre la causa de cómo llegaron a esa situación, ¿no? En general, los exorcismos no tienen duración, depende de cada persona, depende también del demonio que sea, hay algunos más poderosos que otros. Entonces, siempre lo que se le dice a la gente, yo siempre se lo digo, es, el exorcismo no es magia. La persona tiene que tratar de poner de su parte, en la medida en que pueda, rezar, ser una persona que hace el bien, estar en comunión con su familia, con sus amigos. Y la iglesia hace la otra parte, que es la parte de los ritos, ¿no? Unas personas pueden durar 15 exorcismos, otras pueden estar 2 años en exorcismo, depende de, como les decía, del demonio que las atrapó, ¿no? Es cuestión del alma, está Claro, en el alma, exacto. Y perfecto. domina el cuerpo, Y ¿eh? domina el Porque cuerpo. la fuerza sobrehumana que tienen, Ajá. esa es un indicio de cómo por momentos dominan cuando están muy asediados con las oraciones de imperativas. De hecho, yo tengo un caso que casi me ahorca, se les escapó la mano a De los que los sostenerlo, tenían, claro. y era una mujer, y me agarró de la estola, que es un ornamento que usamos, y yo así me dio media vuelta así, con una fuerza descomunal. Otras veces, también para el exorcista es un poco triste ver personas arrastrándose por el piso, moviéndose, reptando como si fueran víboras. Degradadas. Entonces uno las va corriendo con una cruz y se arrinconan, ante la cruz se arrinconan, no saben qué hacer. Y entonces, bueno, a veces cuando uno ve que la persona ya está un poco cansada, cortamos el exorcismo y lo hacemos la siguiente semana. Y en ese impas, los cuidados, La familia sabe la familia cómo tiene. tiene que obrar. En general, todo aquello, lo que se les pide es que lo acompañen
a aquello que puede hacer. Si hoy se anima a entrar a una iglesia vacía, que entre. Si hoy puede leer un salmo de la Biblia, que lo lea. Pero que haga lo que pueda. Cuando ya empieza a sentir malestar espiritual, ahí tiene que cortar. Porque si no se va a brotar. Y no está usted. Y no estoy yo. Claro. Entonces, llaman por teléfono a ver si, dónde podemos ir. Claro. A... Entonces, sí, muchas veces terminan en el hospital psiquiátrico. Sí, en el Alvear. En el Alvear. Claro, con un Valium 10. Sí. Lo mismo. Y por ejemplo, en el tema de los sacerdotes, ¿usted conoció algún caso en que algún sacerdote o ser espiritual, porque ustedes están muy cerca de Dios, básicamente veo que esto es una cuestión de fe, ¿conoce alguna figura que así haya tenido una experiencia como esta? ¿O ustedes, digamos, que aparte de que con los sacramentos y la actividad que tienen, están como protegidos, ¿no? O como totalmente lejos de esta posibilidad? A ver, en general no es común que ni el exorcista ni el equipo que lo acompaña puedan tener experiencias extrañas. Claro. Yo he tenido una en tantos años, una sola, pero sería robar mucho tiempo para contarlo. Claro, pero puede darse, porque el demonio también trata de inducir temor en el equipo que está acompañando y al exorcista también, ¿no? Sí. Es decir, es muy vivo. Claro. De hecho, al demonio se lo define como el gran mentiroso, ¿no? Padre de todo mal, ¿no? Ajá. Y con respecto a los niños, realmente, bueno, todo el mundo se especializa en niños, porque ¿quién no quiere un niño? Pero bueno, en este programa yo, que se llama Claridad, apunto mucho a la salud y a la vida de los pequeños, educarlos, inculcarlos en la fe, y estar cerca de la luz, del Espíritu, de María, de José, de Jesús. ¿Los niños son pasibles de alguna... ya está el ángel guardián, que es la hueste, ¿no?, más importante, sí, de los niños, pero ¿son pasibles de esta situación que los pueda contaminar o intervenir? ¿Usted? A ver, sí, podría darse, o sea, en teoría podría darse. Ahora bien, yo en mi experiencia, 20 años, le diría que una vez tuve una duda con un niño, pero le hicimos una oración muy simple, muy digamos, entre juegos, le íbamos haciendo la oración. Y fue mucho más fácil, porque más que posesión, lo que tenía este chiquito era una influencia, que son grados hasta llegar a la posesión, ¿no? Pero en general están más protegidos. Están más protegidos. Están más protegidos, claro, sí. El tema también es dónde se mete la gente adulta. La es decir, claro. A veces dejan muchas puertas abiertas, claro. O que van al Umbanda, al Quimbanda o al Vudú, a esos ritos, y ahí ya entramos en el tema de esas sectas complejas, es como que dejan puertas abiertas, por donde se puede filtrar claro, perfectamente un demonio. Ajá. Ejemplo concretísimo. El espiritismo. Ajá. Hay gente que con buena intención, porque se falleció un familiar, quieren saber si su familiar se salvó o no se salvó, y entonces van a la Escuela Científica Basilio, van a lo que sea a tratar en un rito, en las sesiones de espiritismo con un médium,
a ver qué pasa. Pero uno está invocando espíritus, algo que en la Biblia ya está prohibido, para hasta el pueblo de Israel tenía prohibido invocar espíritus. Y el tema está en que el demonio muchas veces se cuela como si fuera un espíritu. Y a veces la persona sale de una sesión de espiritismo distinta, ya con algunos signos que no son muy claros y que se van agudizando con el tiempo, hasta que llega a un templo y ahí tiene que decir la verdad, dónde estuvo, dónde, de dónde viene. Y bueno, a ver, estuve en una sesión espiritista. Claro. Bueno, ahí se contagió, decimos nosotros, ahí se contagió. Potente, como un virus. Exacto. Claro. Sí. Y con respecto al tema de las sectas, me gustaría un poquito, ¿qué es? ¿Ritos Umbandas es una secta o es...? Sí, o, son, son religiones afro. En el caso del umbandismo es una religión afro-brasilera. Brasilera, ajá. Que han mezclado sus espíritus de sus ancestros, cuando los traían, por ejemplo, al Brasil como esclavos. Hay relatos que se guardan en el archivo de Indias, muy interesantes, de cómo de día los esclavos eran perfectos cristianos, iban a misa, de ahí iban a las plantaciones, y de noche los sacerdotes que estaban en esa época en las misiones escuchaban los tamboriles sonar y estaban invocando a sus espíritus. La mezcla de la religión católica con los ritos propios de tribales de africanos, y después hay que agregarle los propios del Brasil, esos tres aspectos dieron un sincretismo concreto que es el umbandismo. Ah, qué interesante. Y así pasa también con el Kimbanda, con el Candomblé, con el vudú ya estamos hablando, y la santería, por ejemplo, de ritos afrocaribeños. ¿No? El vudú típico, que es el muñequito con los alfileres. Sí, sí. ¿No? Y entonces, en ese caso, ahí hay que tener mucho cuidado, porque en esos ritos no solo se invoca a los espíritus, sino que se invoca también al demonio. Claro, es bueno este diálogo con la familia, ¿no? Porque evidentemente esta gente trabaja y hace toda una estrategia y una logística, porque necesitan personas a las cuales reclutar. Exacto. ¿No? ¿Y usted qué aconsejaría, por ejemplo, aparte de, bueno, el tema de los niños con la fe y la religión y Cristo y la figura de María, ¿no? Me parece que, por lo que veo con su rezo del rosario, ¿no? Y aparte ese diálogo franco, sencillo, casero, como para que no se dejen, digamos, seducir, ¿no? ¿Hay alguna especie de receta casera como para, bueno, hablar con los niños? Sí. O recomendarles directamente el camino de el que sabemos, que es el diccionario básico. Sí. Porque realmente yo lo que veo que últimamente, sí, hay un gran reclutamiento intenso y una como fortalecimiento del mal para ganar, digamos, siempre, ¿no?, la batalla de la cual no se rinde. Pero usted, ¿qué diría en ese aspecto para las familias, para los niños? Yo le diría varias cosas. Primero, sentido común. Sí. Yo he sido perito en los tribunales sobre temáticas de sectas en menores. Recuerdo casos en donde algún familiar era el que llevaba al chico a ritos. Otras veces, cada vez encontramos en los medios que desaparece un chico y después aparece
en el medio de un ritual, ¿por qué? Porque en todos estos grupos la pureza tiene un sentido muy importante para el ofrecimiento a los espíritus y al demonio. A ver, rápidamente le digo, en la iglesia de Belcebú, por ejemplo, una iglesia satánica, una secta satánica, ¿qué hacen? Colocan a una mujer desnuda encima de una mesa y empiezan a ponerle comida encima. Comida, comida, comida. Después van todos comiendo con la boca sin tocar, con las manos. Y así van ofreciendo a esa persona al demonio. En general, esa persona, la joven, tiene que ser joven y virgen. Es decir, en todo esto hay también un gran sadismo de personajes que se ponen máscaras de animales, se ponen capas. Es todo lo que llamamos las misas negras, las misas rojas. Yo he tenido que trabajar con varios jueces en San Isidro por cortes en los chicos, por ejemplo. Un chico que fue violado en un rito umbanda. Peor todavía el caso en Berazategui de un niño que lo descuartizaron en un rito y lo metieron en una ladera. Hasta que, por esas cosas de Dios, la madre reacciona, va y hace la denuncia. Y entonces, bueno, ahí fueron presos el pai, claro, todos los del terreiro y el padre del chico, ¿no? Claro. En eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y yo a la gente siempre le digo, en lugar de ir a averiguar con brujos o todas las mancias habidas y por haber, vayan a la propia fe que profesan. Si es judío, vaya a ver al rabino. Si es musulmán, vaya a ver al imán. Claro. Si es católico, vaya a ver un cura. Y busquen la solución en su propia fe, no en aquellos lugares donde se entremezcla todo y en donde en lugares de buscar y encontrar una solución se pueden encontrar un flor de problemas. Y con respecto a la parte económica, porque muchas personas he escuchado, ¿no?, así, que pagan para ciertas cosas o pagan para ciertas otras. El tema del exorcismo, ¿es accesible? ¿Es algo gratuito? ¿Es algo que ofrece la iglesia? ¿O hay que...? Le pregunto porque las personas por ahí me preguntan a mí cuando termino el programa, y bueno, mira, nosotros vamos a tal rito, pero tenemos que pagar 1.500, 2.500. ¿El tema del exorcismo tiene algún arancel? No. A ver, los exorcismos son gratuitos. Puede suceder que por ahí, en algún lado, que en el equipo no hay un psiquiatra, tengan que recurrir a un psiquiatra para poder traer un informe, lo que nosotros llamamos diagnóstico presuntivo. Y algunas veces, si no pueden ir a un hospital o a la prepaga, tienen que terminar pagándolo eso, pero claro, el exorcismo es gratuito. Su actuación con respecto a la representación de la iglesia y el poder estar sí, eso no, eso es absolutamente gratuito. Exacto. Sí, porque hay todo un mercado detrás de... Bueno, ¿no?, yo le cuento rápidamente un detalle. Tuve que ir a una casa en donde se movían las cosas y le digo a la persona... Eso fue en San Fernando. Le digo a la persona, ¿y quién vino? ¿Cómo fue? ¿Vino? ¿Fue directamente al obispado a preguntar por mí? No, primero vino un señor que me lo recomendaron, que era parapsicólogo. Ajá, le digo, ¿y qué le dijo?
Sí, que había muy mala energía y que hacer la limpieza del departamento salía $5,000, pero que lo podía pagar en dos veces. Estoy hablándole de hace un mes y medio. No. La persona, bueno, llama al obispado, pide el teléfono de la parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, que es donde estoy actualmente, sí. Y me viene a ver. Y entonces le digo, mire, le digo, no se preocupen, yo voy a ir a hacérselo, vamos a hacer todo primero, absolutamente gratis, usted no tiene que pagar nada, le digo, no dé de comer a tantos chantas que hay por ahí dando vuelta, le digo, claro. sí, después sí. Van con el gallo, cortan la cabeza al gallo, con sí. La sangre empiezan a pasar por la, ensucian toda la casa, es un sí, desastre. Pero también, como dice usted, los chicos a lo mejor pueden ver dentro de esa situación el día de mañana, también recurrir, en vez de dejan su fe, que es la fe de Cristo, ¿no? La que sí, tenía, sí. Y de pronto, bueno, se tientan por ese facilismo o esa situación instantánea que creen que por dinero la van a conseguir. Sí, sí. ¿No? Porque es una inmediatez, sí, yo vengo, cobro y lo hago, pero bueno. Que lo que no les asegura ningún éxito, ¿eh? Claro, no les tal es así que claro. yo una vez tuve que hacerle exorcismos a un ayudante de PAI. Que llegó un momento que de tanto estar matando gallinas y gallos empezó como a sentirse mal, a sentir males espirituales, y a través de la novia de esta persona se comunica conmigo, y entonces ahí descubrimos que estaba siendo influenciado por los espíritus y los demonios a los cuales el mismo Pai invocaba y él ayudaba. Entonces le dije, lo primero que tenés que hacer es irte de ahí. Después te hago los exorcismos. Le digo, pero si yo te hago el exorcismo y vos mañana vas de nuevo al terreiro, sonaste. Claro. Así que... Bueno, otra cosa, la última. Con respecto, entonces, a si hubiera una situación, nosotros podemos recomendar... para verlo usted dónde se ubica, sí. Jesús en el Huerto, ¿tiene algún contacto? Sí, yo vivo ahí en la parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, que está en la calle Salta, al 2600 en Olivos, bien. Frente a la plaza. Sí, donde fui yo el otro día. Exactamente. Perfecto. Sí. De ahí, de hecho, ahí hago las... los exorcismos, ahí me reúno con mi equipo y ahí nos formamos y ahí tenemos secretaria para dar los turnos, para atender y todo, así que perfecto. Pueden recurrir perfectamente ahí. Perfecto, bueno, finalizamos acá, la verdad que da para... Sí, vez por mes, por lo menos, para estar actualizados y por lo menos bendecidos y protegidos por usted, que la verdad que es un amor de persona, realmente mucho más de lo que esperábamos. Yo lo conozco desde hace bastantes años, me acuerdo que cuando nos conocimos yo fui por primera vez a la iglesia de Santa María de la Esperanza y usted estaba ahí, y bueno, en una situación muy delicada, como siempre digo, no la de ahora, que está un poco mejor, le pregunté al padre qué consejo podía darme, porque la situación era por los chicos, por el trabajo y todo, qué le podía pedir a Dios. Y él me dijo, bueno, vamos a empezar por pedirle fuerzas, le dijo usted. Yo me acuerdo ahora, digo, se ve que las fuerzas de Dios fueron bien invocadas y nosotros nos hemos reunido acá en otro contexto, ¿no? Mucho mejor, más optimista. Y bueno, hoy no solo claridad, sino fe, que creo que son las palabras que deben ser justamente el norte de la humanidad hacia la iluminación divina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la radio. Y acá finalizamos. Hasta la próxima, el lunes. Nos vemos nosotros otra vez. Gracias.
Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. Demos Radiovisual, Bellos Aires. Te acompañamos vayas donde vayas y estés donde estés. Bájate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre.